dijo Lucrecia, pero usted se está poniendo bonita. Sí, estoy bonita, ¿y qué? Eso me lo dicen a diario. Aquí a aquel lado, ¿eh? Venga acá, Lucrecia. ¿Y a dónde que usted se mete de noche? ¿O qué es lo que usted cree? ¿Que yo no tengo derecho a salir? Me tiene cansada ya. Pues yo anoche la busqué por toda parte y no la encontré. Y no venga usted a decirme a mí que es donde hay vecino que se mete. Porque yo sé que no es ahí que usted se está metiendo. Lucrecia, no juegue conmigo. ¿Qué es lo que tú crees? Que me voy a tener plata aquí entre tú y tus hijos. Un día de esto me voy a desgaritar con una. Y yo voy a ver qué tú vas a hacer ahí. Mire, yo cojo un machete que tengo ahí la mocho por mitad. Juéguese conmigo. No, tampoco así. Mire, Lucrecia, esos pensamientos suyos como que a mí no me convencen mucho, ¿no? Téngase mucho cuidado con lo que usted piensa. No se crea que yo soy ningún tonto. Y no se le ocurra nunca dejarme a mí por otro. Y que mire, no respondo. Tú lo que tienes que hacer es dejarme tranquilo, usted y sus hijas. Mejor déme que comer. Mire cómo me tienen aquí comiendo hojitas. Y ni una gota de agua me da en el día entero. ¿Usted piensa matarme ahí? Espera, que soy yo que la voy a mudar hoy. No te dije a ti que voy a mudar hoy. No te dije a ti que soy yo que voy a mudar Lucrecia. Yo te lo dije. Yo te dije a ti hoy. Soy yo que la voy a mudar, que tú te vengan. Pero ven acá, yo le paso a ustedes 2 horas. Que yo que hoy iba a mudar la burra, pai. Y él no me quiere dejar, es que yo soy el más chiquito, pai. Yo puedo ir a mudarla. Entonces esa es la discusión. Pues déjense de vaina, que vamos a dar la burra un solo aquí. ¡Un solo! Verdad, pai, que soy yo que vamos a dar Lucrecia. Verdad que sí, porque yo soy el más chiquito. ¿Qué dice ahí? Ninguno de los dos van a mudar Lucrecia. Aquí que vamos a dar Lucrecia soy yo. Y ustedes van a buscar agua los dos ahora rápido, rápido. Oye. Mira, Lucrecia. Ya se jodió esta vaina. Este viejo sí jode. Tenía que mandarme con el más chiquito, que es el que me gusta. Vamos a pasear, mi negrita. Ay, yo papá, y usted no ha cocinado. Usted sí está bien, se pasa el día entero sentado en la matica. Papá, yo tengo un hambre que me estoy desarmando. La verdad es que ustedes son frescos. Yo pensaba que ustedes andaban buscando leña, era. Apuesto que andaban retozando, era por ahí. Vamos jugando. Así jugando. Usted como que olvida, porque usted no nos mandó a nosotros a repasar los guandules. Y ahora nos dice que estamos jugando. Señores. Pero venga acá, Octubre, y esa falta de respeto, ¿es que usted cree que somos iguales? Váyanse a buscar el colín, a buscar leña rápido. Tiene que dejar bien. Aguántese que yo lo voy a decir. ¡Ay, no me des! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ese país de fresco. Tú verás cuando llegue al rancho lo que le va a pasar. Ahora sí, hace como 3 horas que él salió a mudar Lucrecia y todavía no ha llegado. Hoy va a estar feo porque él cree que nada más es él que puede ir, porque aquí, como que si aquí no hay más nadie. Porque yo no puedo ir también a mudarla, eh. ¿Y yo qué? Yo estoy dibujado, eh. Ahora tú y papá le han cogido como de a Lucrecia. Y yo aquí, yo puedo mudarla también. Nada más son ustedes dos, eh. Ustedes como que están privando un grandío conmigo. Están privando muy grandío conmigo. Y no me gusta, no me gusta. Usted lo que está enamorado de Lucrecia, o yo, pero usted a mí no me la va a quitar, no. Y creo que tú me vas a quitar, ¿eh? Ya para no nos la quito a los dos. Mire, Marcelino, cállese con eso, yo, que si Pai lo oye, segurito que lo suena. Pai puede ser de todo menos burrero. Ustedes son los dos iguales. ¿Y por qué tú dices los dos? Mejor di los tres. Mejor vámonos para el Bojío, camina antes que papá llegue. Y les voy a decir una cosa desde ahora. Mañana soy yo que voy a mudar a Lucrecia. No te vayas haciendo ilusiones ahí, no. ¿Y para dónde será que cogió Pai? Pues yo no lo veo. Pero tú viste, Pai no quería matar a nosotros con ese palo, ¿eh? Vamos a tener que buscarle una vieja a ver si se tranquiliza. ¿Y qué vieja tú crees que le va a hacer caso a Pai? ¿Tú no ves que Pai está caducando? Un hombre que ni se baña. Se baña poco, sí. ¡Ay, manito, mira! Corriéndole a Pai. Y mira, encontré el amor de mi vida. De nuestra vida, manito. ¿Cómo de nuestra vida? Sí. Ya empiezan los problemas contigo. Sígueme, que tú verás lo que vamos a hacer. Usted ve, Lucrecia, yo quiero que usted me dé una explicación a ver por qué que los muchachos míos viven peleando, pues mudarla a usted. ¿Y a todo que será lo que se traen? Viejo, me van a robar. Mira para atrás, viejo. Ay, viejo, dos ladrones, ayúdame, viejo. Pero, viejo. Ay, 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 me dos bandidos me van a robar. Ay, auxilio, auxilio, socorro, viejo. Ayúdame, viejo. No, hombre, no, este viejo nada más sirve para pelear. ¿Será miedo que tiene? Y eso de que me quería. Usted no sabe lo feliz que usted me hace, Lucrecia. Yo le pido a Dios que usted nunca me falte, porque me moriría. Quédese ahí, Lucrecia. No me haga lo mismo día noche para que no tengamos problemas nosotros dos. ¡Lucrecia! ¡Lucrecia! ¡Ay, Ludovino! ¡Marcelino! ¡Ay, me llevaron a Lucrecia! ¡Ay, Lucrecia se me fue! ¡Ay, Lucrecia! ¡Lucrecia! ¡Lucrecia! ¡Ay, se me fue Lucrecia! Pai, usted no nos va a meter a nosotros, ¿verdad que no? Pai, mire lo que traímos. Hay que perdonárselo por primera vez. Oh, ya está dejando esta muchachita. Otro viejo fresco. Salgo de Guatemala para meterme a Guatepeor. Entren para el Bojío, que ahí hay una comidita. Yo sé que ustedes tienen hambre. Pai, ese interés ahora con uno. Ustedes saben que yo siempre lo he querido. ¿Ahora? Por primera vez hicieron algo bueno en la vida. Ahora sí que usted y yo la vamos a pasar bien. ¿Y qué nombre le pondremos? Ya sé. Estamos en julio. Su nombre es Julia. Ay, Julita, caramba. Este viejo es como loco de que Julia. Yo me llamo Lucrecia. Usted se preguntará por qué yo le puse Julia. Es porque a los hijos míos yo les pongo el nombre del mes que nace. Y como usted vino en julio, usted se llama Julia. Viejo baboso. Usted como que tiene hambre. Vamos a llegar a la cañadita, venga. Tres locos más. Suéltame, no me jale así. ¿Qué tú crees? ¿Que yo soy el animal? Que me suelta, tú no oyes. Otubre, pero y pai. O pai perdió como engandido. ¿Y para dónde fue que cogió? Pai cree que no va a relajar. Venga, vamos a buscarlo. Que hoy guisamos todo ninguno. Venga. Ustedes se me callan la boca, loco. Van a tener que dejar de andar atrás de mí. Para ir de fresco. Porque yo creo que el papá de ustedes soy yo. Entren ahí para adentro. Y se me juntan de una vez. Para ir de bandido, loco. Byron, no te dejo la burra. La burra no, fresquito. Se llama Julia. Y se me quedan hasta que se me pase el coraje. Yo sí sé cuál es el pique de él. Yo sé también. Pero ese plan a él no se le va a dar. Eso fresco. Me barajan todos los planes. Pero eso sí, que yo la logro. Ay, Marcelino. Yo me siento tan mal. Porque después que se perdió Lucrecia, papá sufre y sufre. Y papá está durmiendo. Imagínate, ¿qué más va a ser viejo más que dormir? Está bueno que le pase, porque quería Lucrecia para el solo, el prevengandillo. ¿Qué es lo que tú estás hablando de mí? Tú sabes por lo que yo estoy pasando. Para tú venir, hablar mi disparate. No jodas. Y tienes que darme. Lucrecia vale más para usted que yo. Yo te arranco y cocote, pues fresco que tú eres. Usted vio, Marcelino, yo se lo dije, lo que pasa es que usted no se lleva de lo que uno le dice. O sea que era un complot que ustedes tenían, ustedes dos. Párese ahí. Venga hasta usted. Óigame bien. Vaya y búsqueme a Lucrecia. Y no me lleguen aquí sin ella. Para que no tengan que matarme a mí los dos. Tiene que hablarle malo a uno, ¿eh? Cállese, buen fresco. Que no somos iguales nosotros dos. Y pídele a Dios que Lucrecia aparezca. Bueno, Marcelino, ahora sí que tiene uno que está buscando a Lucrecia. Porque está bien que ella a mí me gustaba, pero no es para tanto. Yo también la amaba. A la verdad, Julia, que mirándola bien, usted está bonita hoy. Pariguayo, este como siempre. Ahora que tú te das cuenta. Y no me mire así, Julia, que me compromete. ¿Que te comprometo de qué? Si fuera uno de tus hijos, proyecto muy viejo para mí. ¡Octubre! ¡Septiembre! ¡Octubre! Dígame, pues. Pero no estoy hablando con ustedes, caramba. ¿Qué es lo que usted quiere? Usted váyase a buscar leña. Y usted coge el bidón y váyase a buscar agua rápido. Pai, usted sabe que yo tengo un viento por ahí hace como 3 días y no puedo ni moverme. Mejor mándenme a mudar a Julia. ¡Ey! Para eso si no tiene este viento para poner la mano encima a Julia. Mire, que te mire la mano de encima, venga. Pa, yo sí puedo ir a mudarla, ¿no verdad? Porque yo no puedo ir a buscar agua. Porque tengo un dolor ahí en esa pierna. Malo. Yo sí puedo, ¿no verdad, pa? Ahora todos están inventando una enfermedad nueva. Yo sé cuál es la enfermedad de ustedes. Su enfermedad es Julia. Sí, su enfermedad es Julia. Pero déjeme decirle que a Julia la mudo yo. Y usted se va a buscar la leña ahora mismo, venga. Y usted busca el agua. Vais de pendejo. Venga, mi Julita, caramba. Parece que se lo olvidó a ellos que su país soy yo. Tú estás muy bonita, Julia, como para que estos pendejos vengan a quererte mudar. Tú eres solamente mía. Y tú te aprovechas. ¿Tú ya de qué? Yo no soy de nadie. Ay, hombre, mire más chiquito. Es feito, pero me gusta. ¡Lucrecia! 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 Y ese viejo que está tan resabioso hoy. Si no llegamos con Lucrecia, nos mata. No me lo recuerden, Marcelino. ¡Lucrecia! 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 Lucrecia, parece que yo te amo. Yo lo sabía que usted amaba a Lucrecia, pero si papá se entera de eso, lo ajoica. Y tú no, ¿verdad? Usted es chimoso donde papá. Yo no voy a ir donde papá, porque yo no soy ningún chimoso, porque yo también a ella la amaba. Lo que vamos a hacer es que si la encontramos, se la vamos a llevar mañana. ¡Lucrecia! ¡Lucrecia! ¡Lucrecia, aparece! ¡Lucrecia! ¡Lucrecia! Esta gente son como raros. ¿Qué a esta? ¿Qué le pasa? ¿Qué será lo que le gusta de mí? Se siente bueno. Oye, tú no me pases la mano, que yo soy muy sensible. Ajá, compadre. ¿Y en qué que usted está ahí, eh? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Octubre! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que usted estaba haciendo con Julia por ahí, caramba? No, pa, yo no estaba haciendo nada. No estaba haciendo nada, no. Y tú cállate. Entren para acá, entren rápido los dos. ¡Pay de bandido! Usted también, yo lo tengo ujeado. Téngase cuidado. Está durmiendo, vamos a entrar calladito. ¿Y ustedes dos? ¿Dónde está Lucrecia? Papá, nosotros no la hallamos a Lucrecia y la buscamos por todas partes. Ay, no me digan eso, mis hijos. ¿Dónde estará mi Lucrecia? Ay, mi Lucrecia, ¿dónde estará mi tía? No voy a consolarla, mira. No se preocupe, papá, que ya hay más mujeres y mejores de ahí. Tú estás burlando también. Papá, papá, pero... ¡Y tú cállate! Ay, mi Julita, caramba. ¡Hay que llamar a Julia! ¡Yo voy, pa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vete tú, va! ¡Yo voy, pa! ¡No soy yo! ¡Ey, ey! ¡Ahí si son ustedes rápido! ¡Usted no me va a mudar, Julia, no! Jeje, qué bueno, tú no, el otro sí. Ajá, papá, ¿y quién lo va a mudar entonces? El que va a mudar es octubre. Ese sí. Y si se sigue riendo, la mudo yo. Y déjese tener sus hocicos parados para no coger y mochárselo. Ay, primera vez en la vida que me siento sexy. Ay, sí, papi, llévame, llévame. Ay, qué rico lo voy a pasar hoy. Ay. Hasta bonito se ven los mayobados. Es verdad que hoy llaman no para el calabaza. Pero le voy a dar un chance para que vayan aprendiendo. ¿Y tú qué? Mi Julita linda. ¿Y este ahora que se para? Julia, ¿y qué usted cree si bailamos un merenguito? Ahora que estamos solitos aquí. Oigan eso, de que abajo. Le voy a cantar un pedacito para que usted sepa cuál merengue que vamos a bailar, para que lo entone bien. Vamos allá, la vida. Cuando no hay efectivo me la busco joseando hoyo. Las menores no te hacen coro si en el bolsillo tú tienes un hoyo. Gente contaminación a la capa de ozono le hicimos un hoyo. Políticos tienen el país metido en un hoyo. Ya vámonos, Julia, que ya estoy cansado, ya yo estoy muy viejo y no sirvo para esta vaina. Pero tú lo sabes que estás viejo, o ahora que te vas dando cuenta. Vámonos. Ay, por fin nos vamos, qué alivio. Vámonos caminando, caminando, yo me voy de aquí. Vámonos caminando, vámonos caminando, vámonos caminando, vámonos de aquí. Vámonos caminando, caminando, yo me voy de aquí. Vámonos caminando, vámonos caminando, vámonos caminando, yo me voy de aquí. Vámonos caminando, vámonos caminando, vámonos caminando, yo me voy de aquí. Caramba, Julia, yo estoy bien cansado. Ya yo estoy viejo. Yo también estoy cansada. Con ese trote que tú me traes, no digo yo. Pero canto y bailo mejor que tú. ¡Septiembre! ¡Septiembre! ¡Puesto con fica, muchacho! Dígame, pai, la vamos a mudar. Fuerte. Espérate, pues usted sigue andando. ¿Y para qué que usted me llama? Era para que le diera agua a Julia. Pero estoy mirando que cuando viene a ver voy a mandar a octubre, porque usted lo ve muy demasiado rápido. Ay, pues usted no confía en mí, ¿eh? Está bien, déme el agua a Julia, pero téngase cuidado. Usted primero es fresquito, yo. Y tiene que dar a mí, ¿eh? Mire, no me hable así, que no somos iguales. Buen fresquito, caramba. Y usted también, ¿por qué me mira con los ojos atravesados? ¿Usted cree que somos iguales? Buen fresquito. Vaya para dentro de la casa. Yo le digo a usted una cosa, que hay que tener valor, sí. Eso se tiene, sí. Que ese pecozón que el Pai me dio, no se lo vengan los ojos tuyos y míos. Camina. Está aguantando golpe por ti. Y ahora Ludovino, ¿qué le dio a papá? Y yo qué sé, porque ese viejo últimamente está como medio tronado. Si papá sigue así como va, se va a volver loco por Lucrecia, porque yo estoy enamorado de ella y no me he puesto así. Eso es usted, Marcelino, que no sabe lo que es sentimiento. Yo sí sé por lo que papá está pasando. Ya, Ludovino, ya. Ya cálmese, Ludovino, ya cálmese. Yo le prometo que voy a encontrar a Lucrecia y la vamos a coger para los dos. Para ninguno, yo la voy a coger para mí solo. Usted priva engandido desde hace tiempo, yo lo vengo notando. Por eso es que Lucrecia sigue desaparecida, por lo mala fe que son tú y papá. Espero en Dios que nunca la encuentren. ¡Párate, ven! ¡Ven, que no lo enfrente, ven! Ay, Lucrecia, ese diablo era que tú estás metida. Ay, papá. Ay, mi hijo se ha perdido, Lucrecia, mi hijo. Yo no sé dónde está metida. Ya yo lo buscaba por todos los sitios, ya. Ay, Lucrecia. Lucrecia, parezca que yo la amo. Yo la amo más que Ludovino y más que papá juntos. A mí como que no me está gustando lo de septiembre. Hace mucho rato que salió a darle agua a Julia y no aparece. Papá, usted sabe muy bien que septiembre se la priva en Gandío en Tigre. Voy yo a buscarlo. Usted también como que se está saliendo de cascarón. No, voy a ir yo a buscarlo. Éntrese para allá adentro. Charlatán. Ajá, septiembre. ¿Y me puede explicar por qué duró tanto rato dándole agua a Julia? Ay, usted no sabe que yo me caí, Viri. Me di un golpe por ahí, vea. ¿Que te caíste? ¿Por qué no dice la verdad, viejo? Dígasela. Dígale la verdad. Ah, sí. Esos golpes nunca se acaban. Présteme a Julia, que es la última vez que usted me le da agua. Buen fresquito. ¿Por qué no averiguan primero quién es que le gusta a uno? Y se ponen a estar abusando. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo no voy a hacer nada, papá, que me voy para el Bojío. Téngase mucho cuidado, que usted es muy fresquito. Venga, Julia. ¡Ludovino! Marcelino! ¡Marcelino! Papá, cuando estamos desayunando, ¿y ahora qué pasa? Déjense de desayuno y cállese, me dijo Cico ahí. Pues vamos a buscar a Lucrecia, hasta que no lo encontremos, no vamos a regresar aquí al rancho. Vamos a hacer una hifojita, para que nos vamos. ¡Muévanse! Ay, por fin, Julia. No han dejado solito. Por fin te logré. Que por fin me lograste. ¿Será que por fin abusaste de mí? No respeta ni siquiera a los hijos, viejo rastrero. Ahora voy yo a dormir. Déjame aprovecharme ahora que falta dormir. No se la lleve. Septiembre, no se atreva, tenga mucho cuidado. Este muchachito fresco, ¿qué le voy a dar? Septiembre. Déjela. Que la lleje. Que lleje a Julia, le dije. Por suerte que era un sueño, caramba. Ellos no se atreven a pasarse con mi Julia. Ay, era que se me estaba soltando. Miren, muchachos. Que miren qué, papá. No, ya. Ah, pero andan enamorados de los zapatos. ¿Verdad, Julia, que estoy lindo? Estoy loco que papá salga con la rifa. Claro que sí, mi amor, precioso. Hasta yo estoy loca que salga con la rifa, pero que te toque a ti. Esos vecinos suenan asombrosos de aquel lado. Oye la musiquita de la que me gusta. Vito y Ateve. Ay, papá. ¡Septiembre! Dígame, pai. ¡Octubre! Dígame, pai. Ah, pero ustedes están muy atentos. Pero ahora que vamos a ver quién me le va a dar agua a Julia. Porque la vamos a rifar. Piedrecita, piedrecita. Pai, ¿a quién le va a tocar a mí? A usted primero, septiembre. Mire a ver cuál está madura. Pai, es ahí que está, pai, en esa es. Échimela ahí, échimela ahí. Anda, el diablo. pasó, Ludovino? ¿Qué te para? Lo que pasa es que papá está mal de juicio, porque el camino de abajo no es el mismo y ve por donde nos hacen caramar. ¿Qué hacen ustedes dos? ¿A qué se paran? Ya usted sabe dónde está, vamos a hacerlo de nuevo, porque usted sabe que está en la otra. Piedrecita, piedrecita, vamos a ver si este tiene suerte. Dame esta, pai. Parece que me va a tocar a mí darle agua a Julia. Usted siempre con su trampa ahí, pai. Pai, yo quiero que usted me enseñe las dos manos a ver si usted no está haciendo trampa. Mire, usted está desconfiando de su pai, Marcelino, y usted, caramba, espérese. Aquellos están bien ahora matándose por mí. Ten cuidado, viejo, a ese no le ponga la mano. Falta me siete líquido. Y fresquecita que está, papá. Que nunca le falta a su siervo. Así es, mis hijos. Y deberían andar cerca, Lucrecia, por aquí. Estoy viendo huellas. A lo mejor se detuvo por aquí a beber agua. Vamos a seguir caminando, mis hijos, por aquí. Papá, pero nosotros tenemos hambre. De verdad, papá. Anda, nos toque amanecer. Ahí cenamos. ¿Qué le pasa, Ludovino? ¿Tiene hambre? No, papá, yo estoy lleno. ¿Y usted, Marcelito? No, papá, yo estoy demasiado lleno. Estoy abayado. Bueno, pues vamos a dormir, porque mañana tenemos que continuar temprano. ¿Y esto qué? Ahora son dos serenos. Y con usted tres, papá. ¿Usted dijo algo en septiembre? Oye, que hablando de sereno, si el primero es él. Maleva, maleva. ¿Y a usted le dio un mareo ahora fue? Pues, ¿qué mareo? Bailando que yo estoy. Usted sí baila raro. Pues lo cogió el sueño, puso como las 10 de la mañana. Se retropeó, papá, porque ni tan cómodo dormimos en ese piedregal ahí. Vamos, continuemos. Ay, oiga qué bachatica. Mándese a buscar dos pica y tres vasos. ¡Este fresco! ¡Usted me está relajando, caramba! ¡Ay, puta! ¡Pues no tiene que darle a uno, güey! ¡Pues no tiene que darle a uno! ¡Téngase mucho cuidado! ¡Usted prime fresquito, sí! Julia, aprovechando ahora que aquellos dos se están matando allá, yo vine a decirte que yo te amo. Y yo a usted también lo amo. Y cuando usted vuelve y me falte el respeto, lo voy a dar bien duro. ¡Octubre! ¡Usted se aprovecha! ¡Venga para acá rápido! ¿Qué? ¡Mira, muchacho fresco, caramba! ¡Géteme ahí, venga! Junto con su hermano. ¡Y no se me muevan de ahí! Usted anda buscando que yo coja otro coraje igual que el del otro día. ¡Pay de fresco! ¡Cállese, no me proteste! Y ahí me se quedan hasta mañana y no se atreven a parar bici de ahí. ¡Pay de fresco! Ay, mis hijos, cuánto camino hemos recorrido y no hemos encontrado nada. Ojalá que esté cerca. Bueno, papá, yo lo que tengo es hambre. Y ahí lo que queda es una masita que yo le compré a Lucrecia, pero vamos a comérnosla. Bueno, sí, porque yo tengo hambre. Venga, Marcelito. Papá. ¿Y usted no oye una música? Sí, papá, por ahí suena una música. A lo mejor hay algún barriecito cerca por ahí, mis hijos. Yo creo que sí, porque suena como algún radito. Pero vamos a comer algo. Pero vamos a seguir caminando, mis hijos. Diama, ya aparecieron los tres necios eso. La felicidad del pobre sí dura poco. Mis hijos, pero miren que está aquí, Lucrecia. Ustedes están poniendo loco, Mi amor, Lucrecia. Oiga, señor, yo creo que usted está equivocado. Yo no soy ninguna Lucrecia, yo me llamo Julia. Y quítame su mugrosa mano. ¿Por qué, Lucrecia? Ya no me conoce. Pero yo no lo conozco. Sí, pero espérese, tampoco así. Ay, pero deje ponerle la mano, porque usted cree que es fácil. Todos esos días que nosotros estamos caminando por ahí. ¡Vengan a ver! ¡Espérense, ladrones! ¡Ay, que le vamos a explicar! ¿Qué es que ustedes le van a explicar? ¿Que se quieren robar a mi Julia? Le vamos a explicar, señor. Mire, yo quiero que usted sepa, señor, que esa no es ninguna Julia. Esa es mi Lucrecia. Y tiene una semana para el día. ¡Puro cuento! Esa que usted ve ahí, esa no es ninguna Lucrecia. Esa le llaman Julia. Y es muy mía. Yo no soy de ninguna de ustedes, yo soy de octubre. A Julia nadie se la lleva de aquí, primero muerto. Que se atreva uno a llevársela para que vea. Pues mire, papá, yo no sé usted, pero yo sí estoy dispuesto a morir por Lucrecia. No se preocupe, Ludovino, que somos dos, porque yo muero por esa muchacha. Pues si usted muere por ella, dense por muerto, porque a Julia nadie me la saca de aquí. Ténganse mucho cuidado. Señores, somos gente grande, vamos a hablar. Lucrecia da para todo. Mire, señor, que no lo conozco. Porque mi nombre es Figueroa. Ay, el mío es Agosto, por si acaso. Bajen esas armas, vamos a hablar, pues camine hacia adelante, que no le tengo confianza, ustedes son unos allegados. Camine y venga. Yo no le voy a dar, pero no me traicionen. Mire, señor. Yo le quiero explicar a usted que yo andaba buscando a Lucrecia que le tenía mudada y por el camino me la robaron. Cuando llegué a mi casa que la amarré lo que estaba en la soga sola. Eso fue lo que sucedió con Lucrecia. Y a nosotros nos hace mucha falta. Por favor, devuélvanosla. Ajá, y ustedes no me explican esa parte, país de sinvergüenza. Papá, la idea no fue mía, la idea fue de septiembre. Sí, pero bien que andaban juntos los dos. Y tú no puedes estar callado. Cualquiera te da un bancazo, soplón. Es verdad, él tiene razón. Y bájeme y van pues, y vaya jínquemese allí. Voy a echarla también. Mire, señor, si es verdad que Julia es suya, ella se va a ir con usted. Gracias, señor, gracias. Ya, ya se jodió esto. Voy a tenerme que ir con el jodido viejo ese. Y usted, deje su jimiqueo ahí. Como que tan fácil, después que uno se encariña con una dama. Y me lo dice a mí, buen fresquito. Papá, papá, papá. Déjalo crecer tranquilo y ven a agarrar a papá, coño. Julia, mi amor. Te amo mucho, Julia. Y yo a ti te amo. ¿Por qué tú crees que yo volví? Nunca me abandones, Julia. Claro que no, mi amor. Seremos felices para siempre. Papá, usted se va a morir bebiendo. Y usted no, porque no estamos sufriendo lo mismo. Sí, papá. Lucrecia le dio más duro a usted que a mí. Porque yo estaba enamorado de ella. Pero como usted no. Ya déjese de caballar. Señor cantinero.